Bien amigos de las redes sociales, retornamos con ustedes tal y conforme les habíamos prometido, les habíamos ofrecido ahora en la final, la final de este campeonato interfacultades. En el terreno de juego, en la cancha, dos poderosas escuadras, la escuela profesional, la facultad de contabilidad que enfrenta a, en este caso, a la facultad de ciencias. Agrarias que tiene como director técnico al profesor Rigoberto Laura. Faltan o son exactamente, mejor dicho, las 15 horas, 3 de la tarde con 26 minutos, primeros instantes de este encuentro. Luego de haber espectado el compromiso, el primer partido por el tercer y cuarto lugar entre la Facultad de Educación y la Escuela Profesional de Administración, donde Administración se alzó con el triunfo por dos tantos a uno. Tercer y cuarto lugar. Y ahora vamos a disfrutar y gozar en este escenario del de estadio de la Universidad Nacional del Altiplano, el partido que se van a disputar por los, la supremacía, en este caso por el primer lugar, por el campeonato y el segundo lugar. Las escuadras de la Facultad de Contabilidad y el equipo de Ciencias Agrarias. Nos indican y rápidamente antes de llevarles para ustedes el desarrollo de este encuentro, está Hugo Condoni con la número 10, Germán Fernández con la número 13, Fernando Coira con la número 15, Wilson Puma con la número 20. En el medio campo Reinaldo Alcos, capitán con la número 12, Martín Alemán con la número 14, David Díaz con la número 8, César Gómez con la número 11. En la delantera está. El jugador Javier Beltrán Mamani con la número 19 y con la número 5, Javier Mamani. Es la conformación del equipo de contabilidad. Nos vamos ahora con la conformación del equipo de ciencias agrarias. Está el jugador Sandro Sandoval con la número 1. Está Alejandro Coloma, está Henry Chino, está el jugador Adulfo Zaire como también Ulises Álvarez En medio campo, Julio César Sosa, Juan Carlos Luna. Pablo Antonio Beltrán, está Mario Flores en la delantera, Víctor Flores y Ramos Alata. Esa es la conformación que presenta esta tarde el equipo de Ciencias agrarias A propósito, antes de presentarles el saludo y la colaboración de nuestros compañeros, decirles a ustedes que Camiseta Azulina es el equipo de contabilidad. Eh, pantaloneta de color rojo, medias azules, lo propio. El equipo de ciencias agrarias, eh, camiseta verde con vivos amarillos, pantaloneta. A verde o azul, quiero decir, y medias azulinas. Ese es el color que eh, luce esta tarde el equipo de Ciencias Agrarias cuando en estos precisos momentos hay un ataque de parte del equipo de contabilidad. Dos escuadras muy bien conformadas, dos escuadras que hasta el momento nos ofrecen muy buen fútbol en estos primeros 45 minutos. Recibimos el saludo inmediato de nuestros compañeros de trabajo. Eh, muy buenas tardes amigos de las redes sociales. En esta oportunidad eh, estamos presenciando ya la final del campeonato del Siduna y también agradecer a nuestros amigos de las redes sociales quienes nos vienen siguiendo y pues el, eh, invitamos a los estudiantes que están los aficionados, están en este bonito estadio. También desde las redes sociales están alentando al equipo de contabilidad frente a ciencias agrarias. Vamos a estar viéndolo muy de cerca este encuentro deportivo y también saludar a las 35 escuelas profesionales quienes nos visualizan en esta tarde deportiva. Señoras y señores, amigos de las redes sociales, fanáticos del deporte, son los primeros instantes de este primer periodo de juego, 0 a 0, el marcador entre los, los representativos, la Escuela Profesional de Contabilidad y la Facultad de Ciencias Agrarias. Ahí un rechazo inmediato de parte del jugador Martín Alemán, con mucha trayectoria, muchísimo recorrido. Este buen jugador que ahora es docente de la facultad de Contavía, Martín Alemán. Vamos a ver, ahora jugándose muy cerca de ese balón, cerca al círculo eh, central, está ahí el jugador Franco Coila. Lo propio para, este, para el otro sector, donde está César Gómez junto a David Díaz con la casa Casaquilla número 8. Ahora saliendo muy tranquilo, tratando de evitar la marcación, recupera el balón sin cesagrar y hacia adelante, pero se siente inmediatamente el rechazo de Germán Fernández, casa Casaquilla número 13. Sí. Bote ese balón, vamos a ver, ahí está saliendo la defensa del equipo de contabilidad, prefiere evitarse problemas y el balón lo eh, envía hacia eh, saque de lateral, hablamos de Wilson Chura. Wilson Chura era el hombre que botaba ese balón a la pista. Inmediatamente lateral para Ciencias Agrarias era el jugador, eh, me da la impresión, Pablo, Antonio Beltrán. Ahí se está jugando el círculo central. Va con todo precisamente el equipo de ciencias agrarias. Aún nos pasa la numeración, estamos al tanto de la numeración, si nos apoyan en el equipo de ciencias agrarias. Mientras no hay ningún problema, no hay ningún problema con la conformación y la numeración bastante visible en el equipo de contabilidad. Vamos a ver de quién se trata. Ahí está el número 11, el jugador César Gómez. César Gómez, este para su... Compañero en el otro sector, este hace adelante inmediatamente, nuevamente Gómez, este para su compañero de jugadita, el número 19. Hablamos de B Javier Beltrán. Javier Beltrán subidito de peso, desviando, tratando de buscar el otro sector de su compañero, pero finalmente ese balón va a las manos de Sandro Sandoval. Sandro Sandoval rechaza con mucha fuerza, fuerza buscando la presencia de Ramos Alata, correcto. Ramos Alata en ese sector, desviando ese balón para Víctor Flores. Víctor Flores. No le presta mucha atención ahí, precisamente ese balón. Hay una falta. Nos da penal. Nos decía penal. Penal. Aclárenos esa falta, por favor. Estuvimos muy atentos a nuestras planillas. Vamos a ver. Usted nos indica que penal. Sí, efectivamente, el árbitro principal dictaminó la falta en contra del jugador. Y en este caso cobró penal a favor del equipo de Ciencias Agrarias. Claro, si sí, 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 la jugada se dio ahí en el área chica o muy cerca al área grande y o ingreso eh, internamente, en todo caso es penal. Pero bien, había que ver. No, nos da la impresión correcto. Sí, nos nos impresió. teníamos la idea nosotros cuando revisamos nuestras planillas ahí, no no pensábamos que iba a ser una iba a ser penal. Finalmente aclara el señor árbitro indica que no es penal. Es una falta, nada, correcto. Muy bien, es una falda a unos escasos metros, se podría decir, del área contraria, en este caso del, eh, del equipo de ciencias contables, una falta muy, muy clara no para el equipo de ciencias agrarias, también muy cerca de la, del área contraria, en este caso tres hombres en la barrera, ya va a dar el tiro libre para ciencias agrarias. Ocho minutos, ocho minutos de este primer periodo de juego ahí, ese tiro libre, disparado muy bien, finalmente un rechazo. Cuando me daba la impresión que ese balón había ingresado, ya el, el señor arquero, el arquero estaba totalmente batido. Pero ahí de cabecita, un defensa se bate de contabilidad. Pudo llegar, señoras y sí, señores, pudo llegar el primer tanto. Se sienten pasos, se sienten pasos. Ahí muy cerca, peligrosamente. Ha salido con todo, con muchas ganas de abrir el marcador en este partido final. Por el primer y segundo lugar, el equipo de Ciencias Agrarias que se la está jugando con todo. Está mostrando mayor. Eh... Peligrosidad, mayor juego, mayor contundencia, mayor presión, correcto, mayor presión en el equipo de ciencias agrarias. Así es, efectivamente. También mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales quienes nos vienen siguiendo en esta tarde, minuto a minuto, de este encuentro deportivo entre la Facultad de Ciencias Contables y la Facultad de Ciencias Agrarias. Un saludo para Lucecita Hinojosa, nos dice vamos, Ciencias Agrarias. Un saludo para Son Gohan TN, vamos, Ciencias Contables. Un saludo para Terry Derli, Salas Cueva, vamos, Ciencias Agrarias. Y también un saludo para nuestro amigo Denilson Cayo, que también está viéndolo y nos dice. Vamos, ciencias contables. Un saludo para Yoni, Yael. Vamos, ciencias contables. Y también saludamos a nuestros amigos de las diferentes facultades. Correcto, continúan las acciones aquí en este escenario del Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Hoy con la final, con candentes partidos, este campeonato interfacultades organizado. Por uh, los docentes de nuestra Casa Superior de Estudios, cuando hay un ataque de parte del equipo de contabilidad. Finalmente, ese balón transpone la línea marcatoria y lateral. Señoras y sí, señores, lateral que corresponde al equipo de Ciencias Agrarias, que hoy luce la camiseta verde y amarela. Eh, colores característicos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Se ejecuta ese lateral correspondiente. Ahí está el jugador este tratando de evitar la marcación, eh, tratando de eludir a su compañero cuando finalmente ahí sale victorioso. Contabilidad, me refiero a Javier Mamani, Me da la impresión que es el hombre que ahí sale victorioso, ingresando al área de peligrosidad. Una bonita combinación, tratando de abrir el marcador esta tarde en el partido de fondo. Ha respondido muy bien el equipo de contabilidad que lo... Propio, ¿no? En los primeros instantes sufrió una presión terrible, muy fuerte de Ciencias Agrarias. Producto de ello, en esa última jugada pudo estar el primer tanto. Finalmente ya está buscando los espacios, está encontrando los espacios, saliendo de esa presión el equipo de contabilidad, donde juega mi recordado amigo Martín Alemán, que jugará también en algún momento en el equipo del Alfonso Ugarte. Recuerdo esa gloriosa campaña del 98, cuando llegamos a la final de la Copa Perú allá en el estadio de José Díaz, el Estadio Nacional de Lima, y que lamentablemente en esa oportunidad han transcurrido muchísimos años, eh, el equipo de la universidad particular ante Loro Rego nos bajara nos quitara la ilusión de estar en el fútbol profesional con el equipo del Alfonso Garte. Hoy es otra historia y ahora de esa gran legión de ese grato recuerdo está Martín Alemán vistiendo precisamente la camiseta del equipo de Contabilidad. Me imagino la camiseta de sus amores porque ahí labora él como docente y defendiendo. A contabilidad. Hoy jugando, poniéndole las ganas, poniéndole el entusiasmo, la voluntad para ver, rechazando precisamente en estos momentos ahí Martín Alemán. Vamos ahí con esa defensa de parte de Ciencias Agrarias. Vamos a ver de quién se trata. Me da la impresión de que es Pablo Antonio Beltrán. Cuidado. No se puede confiar con esa jugada, es bastante peligrosa, hay que rechazar, hay que rechazar con mucha fuerza. Señores de Ciencias Agrarias, un descuido porque hay hombres bastante velocísimos ¿eh? y sobre todo muy habilidosos en el equipo de contabilidad que podrían de repente sorprender y abrir el marcador. Cualquier cosa puede suceder en este encuentro, hay muchísima expectativa de parte de los aficionados, los hinchas, los estudiantes tanto de contabilidad como también de ciencias sagradas. Y quiero recordarles que también que en esta tarde están nuestras autoridades, principalmente nuestro señor rector, el doctor Paulino Machaca Ari, que más adelante, a la culminación de este partido, será el personaje encargado de entregar los diplomas, o mejor dicho, las copas. Eh, para el primero, segundo, tercer y cuarto lugar de este eh, campeonato, que felizmente se ha llevado con bastante éxito este año, pese a los problemas de que se han suscitado, eso de la pandemia y lo que eh, ya todos conocemos, la convulsión social que hemos vivido o que estamos viviendo, aún todavía quedan esos eh, rezagos en nuestra ciudad. Pero... Más pudo el deporte en nuestra Casa Superior de Estudios, la Universidad Nacional del Altiplano. Muy bien, continuamos, mientras aprovechamos con los saludos para nuestros amigos que hoy nos acompañan a través de las redes sociales. Así es, efectivamente, mandamos un saludo para Johnny Yael. Nos dice: Vamos, Ciencias Contables, Cintia. Tapia, vamos ciencias agrarias. Grover Chambi, vamos ciencias contables. Ronald Mamania Paza, vamos ciencias agrarias. Santos Josué Condori, vamos ciencias agrarias. A nuestro amigo Grover Chambi. Nuestro amigo también, de la misma manera, Marco Antonio Eduardo Payé Condemaita, vamos ciencias agrarias. Mariana Milagros, vamos ciencias agrarias. Stacy Yareli Mamani, vamos Ciencias Agrarias. Un saludo a todos nuestros amigos quienes nos visualizan en esta bonita tarde, en este encuentro deportivo entre el, eh, Ciencias Contables frente a la Facultad de Ciencias Agrarias. Se, vio, se ve las clara, claras ocasiones de gol que tiene la Facultad de Ciencias Agrarias, pero lamentablemente no lo está sabiendo aprovechar. Muy bien, correctos, hasta el momento victorioso el equipo de contabilidad. 1 a 0 va ganando, correcto. 1 a 0, 1 a 0. Ahí el equipo de contabilidad sorprendió prácticamente, lo sorprendió también a nosotros, nos sorprendió desde todo punto de vista. Vamos a ver ahora cómo va la respuesta del equipo de Ciencias Agrarias. Ahí está el jugador Sandro Sardón. Sandro Sardón hacia adelante, círculo central para su compañero. Finalmente es el jugador David Díaz, camiseta número 8, intentando recuperar ese balón conjuntamente con César Gómez en ese sector. Lateral que corresponde ahora al equipo de contabilidad. Vamos a ver este retrocediendo, manos en alto, brazos en alto con ese balón como se acostumbra a sacar en los laterales. Ahí caído un hombre, se levanta rápidamente, vuelve el ataque el equipo de Ciencias Agrarias por intermedio de Ramos Alata, proyectando hacia parte central, respondiendo ahí nuevamente, pateando directamente, muy fuerte y muy alto, demasiado alto ese balón, pudo estar en la oportunidad el empate. Se van a suscitar algunos cambios, me parece que el director técnico de Ciencias Agrarias va a mandar eh, a oxigenar de repente en estos primeros instantes con dos hombres, ahí haciendo la calistenia correspondiente. En el equipo de Ciencias Agrarias Casaquilla número 15. Volvemos con los saludos. Eh, mandamos saludos a nuestros amigos de las redes sociales. Mariana Milagros, vamos, Ciencias Agrarias. Eh, un saludo también para nuestro amigo Edgardo Mamani Teves. Un saludo para Iván Eduardo Quispe Caira, Ciencias Contables. C César Edison de la Cruz, Ciencias Contables, lo mejor. Arlet Lee, vamos, Ciencias Agrarias, que sí se puede. De la misma manera, también mandamos a nuestros, es un saludo especial a todos nuestros amigos eh, y les invitamos a que puedan compartir esta transmisión para poder llegar a las diferentes eh, plataformas digitales. Correcto, va ganando 1 a 0 el equipo de Ciencias Contables. Sorprendió, nos sorprendió también a nosotros en los primeros instantes, los primeros minutos de este primer periodo de juego de este partido. Ahí una jugada bastante fuerte. Vamos a ver de qué se trata. Es un lateral o en el mejor de los casos es un tiro de esquina. Vamos a ver mientras certificamos en esa jugada. Ahí está el jugador de Ciencias Agrarias tras el balón. Me da la impresión que va a ser, va a ser un lateral. A ver, ¿qué es lo que ha indicado el señor árbitro? Es tiro libre. Finalmente, señoras y señores, es tiro libre. Tiro libre que corresponde al equipo de Ciencias Agrarias. Tiro libre para el equipo de Ciencias Agrarias y veamos qué sale de esta jugada. Puede estar acá el empate, señoras y señores, amigos de las redes sociales, mucha atención, puede estar el empate. Ahí está, qué está distaminando el árbitro, dando algunas indicaciones. Es que gente que nada tiene que hacer dentro del terreno de juego a veces eh, invaden. Algunas indicaciones, algunas indicaciones, prestar mucho más seguridad en la banca de suplentes de contabilidad está al borde de la cancha en la pista atlética y esto no es permitido. Esto no es permitido. Se va a formar una barrera, aunque no hay solamente un solo hombre. De acuerdo a los reglamentos del fútbol, debía haber mínimamente dos o tres hombres. Ahí está, correcto lo que decíamos. Dos hombres nada más. Es una barrera conformada por dos hombres. Ahí dispara el jugador de ciencias agrarias, cabecita que responde muy bien. Contabilidad, vuelve el ataque buscando la oportunidad Ciencias Agrarias, rechazo de contabilidad, a, recibe el balón Agrarias, ahí por intermedio de Juan Carlos Luna, Julio César Sosa también, Al procedimiento bolón, balón, y ahí la oportunidad, dispara directo hacia las manos del, por, del portero que responde muy bien, nuevamente al ataque del equipo de Ciencias Agrarias, se salvó, señoras y señores, hay una muy buena jugada y oportunidad para Ciencias Agrarias, pero finalmente no la aprovecharon. Sí, efectivamente, claras ocasiones de gol. El contraataque de la Facultad de Ciencias Agrarias es muy notable en este periodo de tiempo. Y al final, el árbitro dictaminó falta a favor de la Facultad de Ciencias Contables. Saludamos también a la Barra Brava, la hincha potencial de la Facultad de Ciencias Agrarias, quien, quienes vinieron con sus bombos y también con sus. Eh, platillos y chicharras están eh, alentando al equipo de ciencias agrarias de la misma manera tenemos al frente a la facultad de ciencias contables que en esta bonita tarde están alentando al equipo de, de su facultad señoras y señores amigos de las redes sociales nos acercamos al minuto 20 Minuto 20 de este primer periodo de juego y el marcador adelante. El marcador favorece al equipo de contabilidad que va ganando por 1 a 0. Respuesta inmediata de parte de Ciencias Agrarias que está en busca precisamente del empate. Ahí estaba el jugador Julio César Soaña acompañado de Juan Carlos Luna en ese sector. Pierden el balón. Va a recuperar eh, a la pista de ceniza el jugador Pablo Antonio Beltrán. Se va a hacer un lateral a favor de Ciencias Agrarias. Hasta el momento partidito de ida y vuelta, ¿eh? por la forma como eh, juegan estas dos importantes escuadras, en este caso de la Facultad de Contabilidad que enfrenta a la Facultad de Ciencias Agrarias, lateral para Ciencias Agrarias. Señoras y señores, se disputa ese balón. Finalmente el señor Leyman de ese sector indica que hay lateral. Lateral para Ciencias Agrarias. Ingresa rápidamente el jugador Pablo Antonio Ramos. Está también Víctor Flores. Rechazando como sea ese balón hacia campo contrario, donde recupera el equipo de Ciencias Agrarias. ¿eh? Aprovecha la ocasión para el jugador Martín Alemán. Lo propio Javier Mamani. Finalmente se pierde acciones en estos instantes en estos últimos minutos muy trabado, muy trabado. Vimos muy diferente ambas escuadras con mayor fluidez de fútbol los primeros instantes de este primer periodo de juego. Estamos bordeando ya los 22 minutos. Queremos recordarles que cada periodo de juego, es decir, el primer tiempo se juegan 25 minutos, el segundo periodo también 25 minutos. Desde el triunfo momentáneo hasta estos momentos el equipo de contabilidad. Yo me pregunto si finalizaría en este momento, en este instante, el campeonato de interfacultades, si finalizaría el campeón, sería Contabilidad. Pero aún queda todavía mucho tiempo, queda todavía un segundo periodo de juego y vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Puede llegar al empate o inclusive a la victoria ciencias agrarias. Tal y como sucedió en el, primer, en el anterior partido entre Educación, que iba ganando. Finalmente se dejó voltear el partido y salió ganador el equipo de administración por dos años. Ahí está. Contabilidad ese gol, disparando y precisamente gol. Señoras y señores, gol, 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 de parte del jugador casaquía número 19, Javier Beltrán Mamani. Contra todo pronóstico lo dejaron solo, se descuidó esa defensa, los sombríos de este balón ingresó por este sector derecho y con mucha tranquilidad vio prácticamente que el arquero, el señor Rubén, Quiero decir, el jugador Sandro Sandoval había abandonado ya su pórtico y le dejó la posibilidad de anotar. Y no la perdió, no la perdió el jugador Javier Beltrán, anotando el segundo tanto, el segundo tanto que le da ya la tranquilidad, le da la tranquilidad al equipo de contabilidad. 2 a 1 va venciendo a la facultad, perdón, 2 a 0, quiero decir, 2 a 0 a la facultad de ciencias agrarias, correcto. Así es, efectivamente, eh, la definición del jugador con la casaquilla número 19 le, lo dejó al arquero prácticamente, eh, pues, lo, lo, qué tranquilidad con la que definió el jugador con la casaquilla número 19 de la Facultad de Ciencias Contables. Ya con este resultado parcial, eh, con el resultado 2 a 0, en la Facultad de Ciencias Contables estaría prácticamente ganando este partido de la gran final de interfacultades del Siduna. Muy bien, continuamos con ustedes amigos, un saludo cariñoso a todos y cada uno de ustedes. La gran final de este campeonato interfacultades de nuestra universidad, la Universidad Nacional del Altiplano. Ahí va el ataque inmediatamente del equipo de contabilidad, una falta, trataba de sorprender ahí, el jugador de contabilidad finalmente le sale muy bien en el achique el jugador de Ciencias Agrarias. Nuevamente hacia adelante ese balón. Vamos a ver de qué forma responde, reacciona prácticamente en este encuentro eh, el equipo de Ciencias Agrarias. Por intermedio de Julio César Sosa pierde el balón y inmediatamente recupera contabilidad. Vamos a ver de quién se trata. Ahí está pues, Círculo Central el jugador. Que va con la casaquilla número 11, César Gómez, correcto. Ahí César Gómez para el otro sector, nuevamente para el que se encuentra en posición adelantada. César Gómez estaba en evidente posición adelantada en este sector derecho, el señor árbitro de este sector. Eh, sanciona levantando la banderola en alto, indicándole al señor árbitro que César Gómez se encontraba en evidente posición adelantada. Saque de fondo, saque de meta de parte de Ciencias Agrarias. Nuevamente al ataque contabilidad, un disparo de larga distancia, tratando de sorprender al jugador, al arquero Sandro Sardón. Preciso momento, señoras y señores, que culmina estos primeros 45 minutos. Momentánea victoria de contabilidad por 2 a 0. Así es, efectivamente. Este resultado parcial le da un, una victoria parcial también a la Facultad de Ciencias Contables. Mandamos un saludo muy especial a nuestros amigos seguidores de las redes sociales. Un, un saludo especial para nuestro amigo Lester Edison también, quienes nos viene siguiendo eh, este encuentro en vivo y en directo desde el estadio de La Una Puno. También un saludo para Luz Nayeli, vamos, Ciencias Contables. Un saludo también para Sofía Aracayo, vamos, Ciencias Agrarias. Un saludo para César Edison de la Cruz, quien lo celebró el gol bien ahí, nos dice nuestro amigo. Son Gohan Ciencias Contables. Y de la misma manera también mandamos un saludo a las diferentes escuelas profesionales, quienes nos visualizan y vienen alentando a este, el, este partido, este encuentro deportivo del Sindicato de Docentes Siduna Puno. Bien amigos, eh, de esta actividad tan importante organizada por el Sindicato de Docentes de la Universidad Nacional del Altiplano llega a sus pantallas a través de las plataformas digitales de la Universidad Nacional del Altiplano. Un agradecimiento especial a todo el equipo de la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional de esta prestigiosa Casa Superior de Estudios que lleva las incidencias de esta gran final, la finalísima de este campeonato de docentes de la disciplina. De fútbol. Dos imponentes escuadras que el día de hoy se vienen disputando este partido de final entre la Escuela Profesional de Ciencias Contables, que viene ganando con un claro 2 a 0 frente a la Facultad de Ciencias Agrarias, representando también al área de Ingenierías y lo propio, Ciencias Contables, que representa al área de Ciencias Sociales. Queremos agradecer también a nuestros amigos que el día de hoy se suman a esta transmisión en vivo: al señor Henry Montalvo, lo, lo propio también, a Moisés Abe en la narración. Somos Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. En breve también estaremos llevando a cabo ya la ceremonia de clausura y premiación a los más destacados de este torneo que si bien es cierto concluyó el año pasado y se guardó pues la última fecha y por los motivos que ya todos conocemos de las incidencias sociales que ocurrieron en esta región de Puno se ha visto postergado hasta el día de hoy vemos, queremos también indicar que hay gran, un gran marco de espectadores por parte de los estudiantes que vienen alentando a cada una de sus escuelas profesionales lo propio también a los señores estudiantes y también vemos algunos egresados que también se han constituido hasta el Estadio Monumental de la Universidad Nacional del Altiplano para continuar con esta eh, esta incidencia del partido. Continuamos, Henry, con los saludos. Así es, efectivamente, un saludo a nuestros amigos también para Cintia Tapia. Vamos, ciencias agrarias, que sí se puede. Efectivamente, la fe es lo último que se pierde. El equipo de, de la Facultad de Ciencias Agrarias todavía puede revertir este resultado parcial que le da una victoria parcial a la Facultad de Ciencias eh, Contables. También mandamos un saludo muy cordial y especial a la hinchada de la Facultad de Ciencias Agrarias, que también está muy... Muy expectante, a la expectativa, para poder eh, visualizar este partido en el, área, en el sector occidente. También un saludo especial a la hinchada de la Facultad de Ciencias Contables. Ellos están identificados, eh, debidamente eh, identificados en el sector oriente, con sus banderas, con sus bombos y también de la misma manera nuestros amigos aficionados, estudiantes, administrativos y docentes. Y queremos también indicar que ya se encuentra en el gramado principal el señor rector de la Universidad Nacional del Altiplano, el doctor Paulino Machaca Ari, conjuntamente con el doctor Mario Cuentas Alvarado, nuestro señor vicerrector académico, que son los anfitriones y también los padrinos. Nos indican que han venido con los trofeos correspondientes, las medallas a los primeros lugares y también nos indican que va a haber buzos respectivos para toda la delegación que en esta oportunidad ocupe el primer lugar, unos bonitos buzos eh, propios de la Universidad Nacional del Altiplano Moisés. Como pudiste apreciar esta primera etapa, un partido bastante disputado y se nota que buenos son los equipos más destacados de la presente jornada, unos equipos que incluso tienen su kinesiólogo, he podido apreciar a su director técnico, su hinchada, ¿no? Y todo lo correspondiente para disputar esta gran final. Sí, eh, ambas escuadras muy bien conformadas y muy fuertes sobre todo, no por algo llegaron ¿no? con propios méritos a eh, disputar esta final de este campeonato de interfacultades organizado por el Sindicato de Docentes Siduna de la Universidad Nacional del de Altiplano. Eh, yo lo vi en Gondola, la verdad, un poquito mucho mejor al equipo de contabilidad que sorprendió prácticamente en los primeros instantes, minutos de este primer periodo de juego. Mejor cuajado, con mayor fluidez, mayor combinación. Es decir, eh, un equipo que eh, me da la impresión que le ha servido de mucho los partidos anteriores de este campeonato y que ha conformado hasta el momento una muy buena eh, escuadra. Hay buenos elementos, el caso de Martín Alemán, el que ya hacíamos de referencia, está también el jugador Hugo Condori, está Wilson Chura, eh, elementos importantes, está también el jugador. Eh, Javier eh, Beltrán Mamani y el eh, jugador eh, eh, Fernando Coila, ¿correcto? Eh, eh, estos le han dado, estos eh, jugadores con sus demás compañeros le han dado la fuerza, la contundencia necesaria para poder sacar adelante eh, el, el marcador Prueba de ello que al finalizar casi eh, los instantes de este primer periodo de juego. El hombre que aprovechó la oportunidad para aumentar el marcador, Javier Mamánicas, aquí a número 19 por este sector, el lado derecho, no la perdió la oportunidad y logrando el segundo tanto. De ahí la respuesta, no se dejó esperar de Ciencias Agrarias, pero no llegó con mayor contundencia, no encontró los espacios necesarios hacia el pórtico de Rubén Arestegui de Conta Avila. Intentó, pero sin mayor esperanza sin mayor eh, peligro. Puede ser ahora que de repente eh, con algunas modificaciones, eh, buscando siempre... Eh, tratar de generar un buen fútbol, puede hacer de que pueda lograr el empate o anotar el tanto del de descuento el equipo de Ciencias. Aún quedan 25 minutos, no todo está dicho, lo pueden aprovechar a lo máximo los muchachos de contabilidad porque tienen elementos también muy buenos. El caso de Mario Flores, está Ramos Alata, está el jugador Julio César Sosa, está también Carlitos Luna, Juan Carlos Luna, está Pablo Antonio Beltrán, eh, también Alejandro Coloma, el, el jugador Henry Chino, está. Ulises Alvarado, está Arturo Zaire y en el pórtico está Sandro Sardón. Buen elemento que respondió en el momento que fue requerido el jugador Sandro Sardón. Pero lamentablemente no pudo hacer nada frente a los dos tantos. Producto, incluso el segundo tanto, el primer tanto que lo sorprendieron y el segundo tanto que salió a la chique, pero ya aband al abandonar, su puesto, el jugador Javier Beltrán aprovechó ese momento, esa ocasión y anotó el segundo uh, tanto. Son cosas que se dan en el fútbol, pero vamos a ver, podemos esperar una respuesta de eh, ciencias. sagrada. Todo está en que, cómo pueda desplazarse en la etapa complementaria, cómo puede hacer las cosas, ¿no es cierto?, ante un equipo que se muestra muy seguro dentro del terreno de juego como es el equipo de eh, Contabilia. Muy bien, esperamos entonces el inicio, ambas escuadras están en sus respectivos descansos, esperamos que el señor árbitro dé... De por iniciado los eh, siguientes eh, minutos de la etapa eh, complementaria y luego prácticamente ya esperar la clausura, que me imagino va a ser un programa bastante sencillo, pero muy bonito, atractivo con la presencia de nuestras autoridades, principalmente de nuestro señor rector. Ahí son, exactamente, veamos, cinco trofeos, cinco trofeos que se van a distribuir a los cinco primeros lugares, yo me imagino, y las medallas correspondientes para que lo luzcan la imposición de estas medallas al primer y segundo lugar, Juan. Sí, sí, son trofeos que como repetimos, tenemos como anfitriones y padrinos también a nuestras autoridades universitarias, al doctor Paulino Machacari en su calidad de rector, al doctor Mario Cuentas Alvarado, nuestro señor vicerrector académico y lo propio al doctor Ariel Velasco. Cárdenas, nuestro señor vicerrector de investigación, y también al sindicato. Un saludo muy especial al sindicato de docentes que lo encabeza el doctor Wilber Paredes Ugarte, juntamente con su junta directiva, que han dado pie a este bonito campeonato que en realidad concluyó el año pasado, pero el día de hoy se está cumpliendo con esta actividad final que ya, bueno, capitula este campeonato. Damos pase también a amigo Jerry Montavo con los saludos ya. Vemos que también va ingresando ambas escuadras deportivas, tanto la escuadra de la Facultad de Ciencias Agrarias, lo propio para la Escuela Profesional de Ciencias Contables. Un partido electrizante que termina con estos últimos 25 minutos. Adelante, Henry. Efectivamente, mandamos un saludo a nuestros amigos, a Julio Cayo García, saludos para Pacho Montesinos, Ruth Meri, vamos Ciencias Contables, Diego Puyol Mamani cero nos dice contabilidad. También un saludo para Rosalí Ticona. Y también eh, tenemos una encuesta generada por la página principal de la Universidad Nacional del Altiplano. ¿Qué facultad se coronará campeón? la Facultad de Ciencias Contables o la Facultad de Ciencias Agrarias. Todavía hasta el momento nada está dicho. La Facultad de Ciencias Contables viene ganando por dos tantos a cero y aún falta el segundo tiempo complementario. También mandamos un saludo para Johnson AB, Ciencias Contables. Fabiano CV. ¿Qué, es? ¿Qué se está jugando? Se está jugando el partido interfacultades del sindicato de docentes Siduna de nuestra Universidad Nacional del Altiplano. Un saludo para Karen, Karen Cristel, saludos, eh, no ignore mi saludo, Diego Puyol Mamani Acero, saludos también de la misma manera a nuestros amigos que nos, nos vienen visualizando. En vivo y en directo eh, les invitamos a que puedan compartir esta bonita transmisión que llega gracias a la oficina de comunicación e imagen institucional. Muy bien, ya va quedando todo listo, amigos. Algunas indicaciones del señor juez, el señor árbitro del encuentro está en el terreno de juego, en este caso, en la parte sur. El equipo de contabilidad que va a defender, va a jugar de sur a norte. Se están ubicando ahora en una primera instancia, en un primeros 45 minutos lo hicieron de norte a sur. Ahora van a defender, van a atacar de sur a norte. Y caso contrario, eh, se repite para el equipo de Ciencias Agrarias que va a jugar de norte a sur. Vamos a ver. Ambas escuadras están ya en el terreno de juego, mayormente la de contabilidad, a la espera del inicio de la etapa complementaria. Aún todavía el Astrosol, con su brillantez proyectando sus rayos solares sobre la ciudad de Puno y entiendo también sobre este escenario. Se ha vivido a lo largo de todo el campeonato una fiesta deportiva muy bonita. Hay que recordarles de que hubieron partidos muy interesantes, pero finalmente los que hicieron bien las cosas fueron estos cuatro equipos. Estoy hablando de la Facultad de Educación, de la Escuela Profesional de Administración, ahora disputando la final el equipo de Ciencias Agrarias con el equipo de la Escuela Profesional de Contabilidad, el primer y segundo lugar. Educación con Administración por el tercer y cuarto lugar. En este caso, el tercer lugar se los lleva Administración, cuarto lugar Educación. Pero veamos ahora quién es el campeón y quién se ubica en la segunda uh, posición. Nuestras autoridades están, los recordamos, presentes también en, en nuestro escenario. A la espera ahora a la espera de la iniciación de la etapa complementaria. Mientras tanto, de repente nos adelantamos a comentar junto a Juan Gómez un poquito de lo que va a ser la clausura finalizada de este encuentro. Sí, bueno, hay que indicar también a los que nos siguen a través de las diferentes plataformas digitales de la Universidad que para el acto de clausura se tiene previsto premiar a los seis eh, equipos que han estado mejor ubicados de este grupo de más de 18 equipos que han participado de la presente jornada deportiva, el presente campeonato, y se va a premiar en orden de méritos, del sexto al primer lugar. También se va a premiar al portero menos batido, ¿no? Al portero menos batido de este campeonato. Lo propio, también se va a dar el chimpún de oro al goleador de esta jornada, de este campeonato de docentes universitarios en la disciplina de fútbol y también se va a hacer una, una mención especial, un premio especial para el mejor jugador del partido. Posterior a ello, también se estará entregando las medallas correspondientes y como repito los buzos, también unos buzos eh, bastante muy bien elaborados, los acabo de ver, unos buzos compactos para el primer lugar para los docentes, en este caso hasta el momento se lo estaría llevando los docentes de la Facultad de Ciencias Contables. Mientras tanto, nosotros ya vemos que los equipos van eh, eh, tomando su ubicación correspondiente y esperemos que este segundo tiempo sea para el deleite de los cientos de estudiantes que se encuentran ya tanto en la tribuna oriente y occidente y en la tribuna sur de nuestro estadio monumental de la Universidad Nacional del Altiplano. Por cierto, un, eh, un recinto deportivo que ha albergado ya partidos oficiales de la Liga 2, en, en, este, en este caso con el Deportivo Alfonso Ugarte de la ciudad de Puno y también a nuestro querido equipo, el Deportivo Universitario, que ha disputado la Copa Perú durante el año 2022, quedando en instancias muy prometedoras y llevando en alto el nombre de nuestra primera casa superior de estudios, la Universidad Nacional del Altiplano Alma Mater de los Puneños, que por cierto el día lunes ha iniciado el primer semestre académico de correspondiente al año 2023. Seguimos con los saludos y vamos con la narración ya propia de este segundo tiempo. Efectivamente, también tenemos una breve encuesta eh, generada por la página principal de qué carrera estás viendo la final del Campeonato de Fútbol de Docentes Universitarios 2023, en donde los invitamos a que también puedan responder de la manera correcta. Eh, mandamos un saludo a nuestros amigos. Eh, para Alex Gabriel Pineda. Un saludo para Don M.H. Empezó o recién se va a jugar. Efectivamente ya va a iniciar el segundo periodo de juego entre la Facultad de Ciencias Contables frente a la Facultad de Ciencias Agrarias. Es la gran final. La gran final que se está ya disputando el segundo tiempo de este encuentro deportivo. Muy bien, señoras y señores, amigos de las redes sociales, volvemos con ustedes con mucha alegría para narrarles el tiempo complementario de este encuentro que lo viene ganando el equipo de contabilidad. Hay un ataque de parte de contabilidad y es precisamente el jugador David Díaz. Cuando se produce un gol, gol se repite la historia. Sorprende nuevamente, sorprende nuevamente contabilidad. Nos da la impresión. Javier Mamani, correcto. Javier Mamani es el hombre que acaba de anotar, jugado los primer, en los primeros instantes, segundos, diría yo, nada más sorpresivo, ¿eh? una característica de este equipo de contabilidad, la sorpresa. Lo hizo en los primeros, en el primer periodo de juego, sorprendió. Nada más en los primeros instantes, en los primeros segundos, sorprendió y anotó el primer tanto. Luego más adelante llegó el segundo tanto. Ahora que se inicia la etapa complementaria, lo propio. Sorprende Javier Mamani anotando el tercer tanto. Va ganando en todo caso, adelantándose ya en el marcador el equipo de eh, Contavida. Me parece que ya la historia va a concluir de esta manera pero no todo está dicho hasta la conclusión del partido. Sí, efectivamente ya el tercer tanto llegó en los primeros minutos, yo prácticamente en el primer minuto del segundo periodo de juego, eh, ya prácticamente sería una goleada, la victoria parcial siempre a favor de Ciencias Contables, que en esta ocasión viene ganando tres tantos a cero. Muy bien, continuamos con ustedes, ahí va saliendo el equipo de contabilidad, es el... El jugador 15, Fernando Coila, este para su compañero para el otro sector donde está David Díaz, lo propio el jugador Reinaldo Alcos. Hay una falta, acciones momentáneamente detenidas, se va a reanudar el juego a un tiro libre o lateral. Va el jugador con la número 20, Wilson Chura. Saque lateral, el encargado va a ser Wilson Chura. Número 20, este para su compañero. Duente Wilson Chura dis, de, disputando ese balón. Ahora la defensa del de equipo de Ciencias Agrarias con Alejandro Coloma, lo propio de Henry Chino y Arturo Zaire. Lateral que corresponde ahora nuevamente, señoras y señores amigos de las redes sociales, a Ciencias Agrarias. Se saca ese lateral. La historia ya parece que ya está consumada con la victoria de esta goleada de 3 a 0 del equipo de contabilidad que hoy, de la Facultad de Contabilidad, que hoy se adjudica el titularato, el título de este campeonato de interfacultades organizado por la Universidad Nacional del Altiplano, específicamente por el Sindicato de Docentes Siduna. Siguen sí, las acciones acá. Acciones que se desarrollan en territorio de Ciencias Agrarias. Ahora nuevamente contabilidad. Contabilidad con el jugador Martín Alemán. Martín Alemán hacia atrás para su compañero Fernando Coila. Este hacia adelante buscando la proyección de Javier Mamani. Nuevamente recuperando ese balón Ciencias Agrarias hacia adelante. Buscando. La presencia de Mario Flores, de Ramos Alata y Víctor Flores, que son los hombres que juegan en la parte delantera. Recuperando ese balón nuevamente, Contabilidad. Ahí está Contabilidad. Rechazando Círculo Central, hacia adelante. Va a el encuentro Javier Mamani, conjuntamente con su compañero, Casaquilla, número 19, Javier Beltrán Mamani. Ahora la presencia del de jugador Javier Mamani, casaquilla número 5, lo propio también de su compañero en estos momentos del número 15, es el jugador Fernando Coila. Fernando Coila ahí con el balón intentando para el otro sector donde está ubicado el jugador Javier Mamani. Muy bien, rechazando ese balón. Nuevamente recupera ahora con mucha tranquilidad. Ciencias Agrarias, ahora para su compañero el jugador Mario Flores, conjuntamente con Ramos Alata. Ramos Alata por este sector derecho pierde el balón y lateral, lateral que corresponde al equipo de contabilidad. Intentó por lo menos una vez más en esta última jugada el equipo de eh, contabilidad. Señor árbitro ha dictaminado lateral, lateral. Para Ciencias Agrarias. Es el jugador con la 15. Me hablamos de Pablo Antonio Beltrán. Ahora sale al encuentro, sale en salida de parte de Contabilidad con mucha tranquilidad porque el resultado le es totalmente favorable. Eh, mientras tanto, mandamos un saludo a nuestros amigos seguidores, a Freddy. MS, vamos, Ciencias Agrarias, César, eh, nos dice, ¿quién va ganando? Va ganando la Facultad de Ciencias Contables por tres tantos a cero. Un saludo para Luz Nayeli, que nos viene siguiendo desde el primer eh, tiempo de este encuentro deportivo. También Jonathan Cárdenas Chacón, Ciencias Contables, siempre ocupando los primeros puestos en cualquier concurso. Bien, por ello, saludos para la, nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Contables y de la misma manera a nuestros amigos de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muy bien, ahí sa el saque de fondo, salida desde el fondo de parte de Contabilidad con la presencia de su goalkeeper Rubén Arestegui. Rubén Arestegui para su compañero César Gómez. César Gómez también, lo propio para David Díaz. Ahora la presencia de Martín Alemán. Está también el jugador Reinaldo Arcos. Durante recuperando ahí la posibilidad de Ciencias Sagradas, escapándose, pero le sale a la marca, a la marcación, Ahí el jugador Fernando Coila. Muy bien ubicado en la parte de defensiva. Este para su compañero Wilson Chura. Wilson Chura para el otro sector. Ahora para el jugador César Gómez. casaquilla número 11. César Gómez se proyecta ahora para su jugador Javier Mamani. casaquilla número 5. Este para el jugador. Me da la impresión, David Díaz. Correcto ahí empezando. Se va proyectando cuando sale a la chique. Muy. Con mucha fuerza el jugador Sandro Sardón. Sandro Sardón saliendo ahí con mucha fuerza. Deteniendo prácticamente esas acciones. Evitando que pase el peligro. Sandro Sardón. Vuelve el ataque. El equipo de Ciencias Agrales. Ahí a la marca. El jugador de... La facultad de contabilidad. nuevamente recuperando ahora el balón Ciencias Agrarias. Intentando salir desde fondo a una mala jugada. No logró atesanar, a, a, logró agarrar ese balón con mucha fuerza. Finalmente vuelve a la carga Agrarias. Van a suscitarse un cambio. Alejandro Coloma también está ahí en esa última jugada. El, el hombre que intentaba salir hacia adelante. Vamos a ver. Seguimos con ustedes a través de las redes sociales y agradeciéndoles amigos. Se llevan jugados ya algunos instantes de este segundo periodo de juego. Así es, efectivamente el, se vio la clara ocasión de gol. Prácticamente el cuarto tanto a favor de la Facultad de Ciencias Contables, pero el arquero, el arquero contrario, pudo más, pudo tapar esa clara ocasión de gol. También podemos comentar que el jugador con la Casaquilla número 5. Eh, dio un buen pase en profundidad para el jugador eh, y no pudo definir, lamentablemente, en el área contraria. Eso dificultó un poco eh, la cuarta, eh, en esta ocasión, cuarta ocasión de gol. Muy bien, va a haber un tiro libre ahora a favor de Cicia Sagraria. Va a disparar ese balón directo hacia la mano cuando gol salió totalmente en falso. Ahí el arquero. De contabilidad Rubén Areste que viste la casa aquí al número 6 salió totalmente falso. Y se anota el tanto. Gol, 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 gol. De Ciencias Agrarias. Y el marcador, el descuento de la Facultad de Ciencias Agrarias. Tres para contabilidad. Uno para Ciencias Agrarias. Efectivamente, esto ya se veía venir. La Facultad de Ciencias Agrarias tiene eh, unos jugadores. Eh, que sí saben contraatacar, contraatacan, y lo único que les faltaría es la definición en el área contraria. En esta ocasión, en, en un gol de tiro libre, lo, subieron, lo supieron aprovechar con este resultado. Ya tres tantos a uno, todavía este encuentro, nada está dicho. Mandamos un saludo también para, nuestra, para nuestros amigos seguidores, un saludo para Edith Luz, quien nos viene siguiendo desde las redes sociales. Muy bien, va a entrar el jugador número 6. Vamos a ver, el jugador número 6 se trata de Rubén Virgilio Areste y Cabana en el equipo correcto, el número 7. Vamos a ver, si nos corrigen, acá entregamos las planillas. Vamos a ver. Muy bien, señoras y señores de las redes sociales, vuelve la carga el equipo de contabilidad por intermedio del jugador número 7. Hablamos precisamente de Ali Villalta, correcto, muy bien. Ahí está saliendo ahora Agrarias, volviendo al ataque con mucha fuerza. Bonita combinación ahí entre Juan Carlos Luna, Julio César Suaña y Pablo Antonio. Saliendo, pero la presencia del de jugador Martín Alemán en ese sector, rechazando ese balón hacia su compañero Javier Mamani. Nuevamente a la carga, contabilidad. Sin embargo, pierde el balón, recupera a Ciencias Agrarias. Ciencias Agrarias progresándose por este sector. Ciencias Agrarias nuevamente. Acciones emotivas en algunos instantes del compromiso. Cuando se va el ataque, el equipo de contabilidad ingresando precisamente el jugador dispara. Era el jugador con la número 14, me da la impresión que era Martín Alemán. Correcto. Ahí está perdiendo una magnífica oportunidad de aumentar el marcador el equipo de contabilidad el equipo de contabilidad señoras y señores amigos de las redes eh, sociales nuevamente acciones detenidas estamos ya bordeando instantes minutos de este segundo periodo de juego que lo viene gaba, gaba, ganando cómodamente por 3 a 1 contabilidad han transcurrido ya 11 minutos 11 minutos de el segundo periodo de juego. Quedan pocos instantes para una reacción de Ciencias Agrarias. Volvemos con los saludos para nuestros amigos de las redes sociales. Un saludo para nuestros amigos, eh, Jesse Flores. Nos viene siguiendo, nos dice Gol, efectivamente Gol, el primer gol de la Facultad de Ciencias Agrarias. De la misma manera también saludamos a nuestros amigos eh, de las diferentes facultades. Nos puede escribir usted en la, en la página desde qué escuela profesional nos viene eh, siguiendo esta transmisión en vivo y en directo que llega gracias a la Oficina de Comunicación e Imagen Institucional. Eh, está eh, Hasta el momento está ganando. Eh, el, la Facultad de Ciencias Contables frente a la Facultad de Ciencias Agrarias. 3 a 1 el marcador ya en los 13 minutos del segundo periodo de juego. Muy bien, señoras y señores, amigos de las redes sociales, acciones detenidas, el señor árbitro en estos instantes. Se ha producido un tiro libre, una especie de córnel ahí, anteriormente a favor de contabilidad. Ahora hay una falta. Y va el señor Martín Alemán, se ubica frente a balón Martín Alemán va a retroceder unos pasos hacia atrás y va a realizar o va a ejecutar ese tiro libre. Y vamos a ver qué va a salir. Podría ser la oportunidad también para seguir aumentando el marcado. Ahí está Martín Alemán, una barra de 1, 2, 3, 4 elementos de ciencias agrarias. En cualquier instante, segundos, da el señor árbitro la orden para que se lleve, se ejecute adelante este tiro libre de larga distancia. Martín Alemán es un hombre que tiene mucha experiencia y sobre todo casi yo diría especialista en estos tiros libres. Muy bien. Cuatro hombres en la barrera. Listo ahí Martín Alemán dispara ese balón directo hacia el pórtico y casi, 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 casi sorprende al jugador Sandro, que Sandro Sardón que tuvo que esforzarse prácticamente y desviar por el horizontal ese balón. Pudo llegar el cuarto tanto. Muy bien, lo decíamos. Mucha experiencia le queda aún todavía a Martín Alemán que disparó con mucha seguridad ese balón. Eh, Tiro de esquina a favor de contabilidad. ¿Cuántos minutos llevamos jugados ya? Controlamos siempre el tiempo. Estamos bordeando, me parece, los 15 minutos. 15 minutos del segundo tiempo. Faltan escasos 10 minutos que van a transcurrir rápidamente de terminar este encuentro con este marcador hasta el momento. El campeón, el que se lleva el título de este campeonato interfacultades organizado por el Sindicato de Docentes de la Una, sería el equipo de la Facultad de Contabilidad. Nuevamente, los saluditos para todos nuestros amigos de las redes sociales. Saludamos a nuestros amigos seguidores, KISPJC, Vamos Contabilidad, también de la misma manera para nuestra amiga Rosmery Cayata que nos está visualizando y nos dice Vamos Ciencias Agrarias, Rose Barrantes, Vamos Ciencias Contables, de la misma manera también mandamos saludos a nuestros amigos eh, que se han dado cita este, al estadio monumental de nuestra universidad, quienes vienen alentando a la Facultad de Ciencias Agrarias y de la misma manera a la Facultad de eh, Ciencias Contables. Ya Vamos transcurriendo exactamente 15 minutos, 15 minutos del segundo periodo de juego. El marcador 3 a 1 a favor de la Facultad de Ciencias Contables. Muy bien, ahí era el número 15. Estamos hablando del jugador Fernando Coila. Este para su compañero, el jugador Javier Beltrán. Se van a suscitar algunos cambios. Va a sacar de fondo Ciencias Agrarias. Saque de fondo de Ciencias Agrarias. Hasta el momento ya conforme, con mucha tranquilidad, aceptando prácticamente este resultado del equipo de Ciencias Agrarias, que todo lo pudo, o lo puso en terreno de juego. Puso a un principio la energía, la fuerza, pero no le bastó, no fue suficiente. Para sacar adelante un marcador. Más pudo de repente la experiencia de algunos elementos y la buena conformación de Contabilidad, que finalmente logró ampliar, anchar este marcador. Que a la postre le va a dar prácticamente el título a Contabilidad. Ahí está César Gómez. César Gómez para su compañero con la número 15. Estamos hablando de Fernando Coila. Ahora sale ahí el jugador Fernando Coila también. Y lateral. Lateral que corresponde a contabilidad. Está el jugador con la casa aquí, número 7. Tratando de eludir la marcación de dos oponentes. Ahí está el jugador de contabilidad más atrás, para Martín Alemán. Este, con su experiencia centrando ese balón, buscando la presencia de algún compañero que esté mejor ubicado para aprovechar esa jugada. Finalmente ese balón se pierde a lateral, favorable al equipo de Ciencias Agrarias que viste su tradicional camiseta verde amarilla. Va a salir ahora Agrarias nuevamente por ese sector, muy pegadito a la tribuna Oriente. Triangulando ese balón hacia adelante, pero recupera el equipo de contabilidad vuelve a perderla, nuevamente Ciencias Canarias. Medio sector del terreno de juego hacia adelante, buscando la presencia de eh, su compañero Ramón Ramos Alata. Ahí está Víctor Flores también, está Julio César Sosa hacia adelante y finalmente a las manos de Sandro Sardón. Sandro Sardón ahora con eh, la presencia en el pórtico también en contabilidad de Rubén Arestegui. Ahí está Rubén Arestegui, bastante seguro. Ahora saliendo unos metros, abandonando su pórtico. Ahora eh, Rubén Arestegui para su compañero César Gómez. Ahí está Reinaldo Arcos. Luego también ahora entrando ahora para quién. Intercepta muy bien ese balón, pero vuelve a perderla. La recupera contabilidad hacia adelante, buscando la presencia de Javier Mamani, que viste la casa aquí en número 5, pero sin mayores resultados. Nuevamente, lateral que corresponde a Ciencias Agrarias, tratando de salir, buscando los espacios, tratando de llegar al pórtico contrario, que no lo logra con mayor éxito. Pero finalmente logró, por lo menos, anotar el gol de descuento. Vuelve al ataque, vuelve a la carga. Ciencias Agrarias, pero ahí el rechazo inmediato de contabilidad. Vuelve Ciencias Agrarias hacia adelante, hay una disputa del balón, rechazo con mucha fuerza de Ciencias Agrarias. Nuevamente el equipo verde-amarillo. Por ese sector me da la impresión que es el jugador César Sosa, Julio César. Y ahí una falta. Señoras y señores, amigos del fútbol, del deporte, Acaba de finalizar este encuentro. Final de este campeonato. El resultado. Tres para el equipo de contabilidad, uno para el equipo de ciencias agrarias. Y los dejo. Los dejo a todos ustedes y principalmente a nuestros compañeros de trabajo con la premiación. Con lo que va a ser precisamente la premiación. Ha vencido el equipo de contabilidad por 3 a 1 al equipo de ciencias agrarias y de esta manera se ubica en el primer lugar. Así es, efectivamente, ya eh, dentro de breves instantes se dará inicio a la clausura de este encuentro interfacultades Siduna 2023. Muchas gracias, amigos seguidores. Nosotros nos vamos despidiendo hasta una próxima oportunidad y agradecer siempre eh, la sintonía también de nuestros amigos que nos han visualizado desde la plataforma del Facebook. En breves minutos más ya se va a dar inicio a esta clausura de este campeonato interfacultades se coronó campeón la Facultad de Ciencias Contables y en segundo lugar estaría la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias amigos por visualizarnos.